Ok, listo, listo, listo. Muy buenas tardes, Antonella, Marjorie, Laisha. Ok. Entonces vamos al inicio, ¿ya? Pregunta número uno, chicos. Pregunta número uno, ¿cuánto sale? Ah, esa pregunta número uno que he colocado ahí, ¿cuánto sale? A ver, intenten, por favor, unos 30 segundos, un minuto. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Eduardo da una respuesta. ¿Los demás qué dicen? Ok, entonces vamos a desarrollar esa primera pregunta. En la pregunta número uno, ya, en la pregunta número uno, vamos a hacer lo siguiente. Mira, voy a colocar la línea. Ya voy a colocar la línea. Y luego me piden E sub 7 más E sub 5. ¿De acuerdo? E sub 7 más E sub 5 entre E sub 7 menos E sub 5. ¿De acuerdo?
Entonces, reemplazo, pues, ¿no? Reemplazo E sub 7. Acá colócale 7, ¿de acuerdo? Colócale 7 a N. Sería secante elevado a la 7 menos 3, que es 4, secante cuarta, menos tangente cuarta. Eso es E sub 7. ¿De acuerdo? Lo mismo voy a colocar abajo, ¿no? Porque también aparece abajo E sub 7. Ya, esto es E sub 7. Ahora, ¿quién es E sub 5? Bueno, E sub 5 sería secante, ya, secante cuadrado, porque sería 5 menos 3, menos tangente cuadrado. Y abajo, reemplazo, pero acá adelante hay un menos. Le coloco el menos y acá sería secante cuadrado menos tangente cuadrado. Listo. Coloco una línea más y digo, secante a la cuarta menos tangente a la cuarta, yo lo podría descomponer como secante cuadrado más tangente cuadrado por secante cuadrado menos tangente cuadrado. Ya, la multiplicación de estos dos, o sea, secante cuadrado más tangente cuadrado por secante cuadrado menos tangente cuadrado, me da esto, ¿no? Que es secante a la cuarta menos tangente a la cuarta. Y esto más, y coloco lo mismo, secante cuadrado menos tangente cuadrado. Sobre secante cuarta menos tangente cuarta, también lo puedo expresar como secante cuadrado más tangente cuadrado por secante cuadrado menos tangente cuadrado. Menos la diferencia, ¿no? Ahora, acá viene el detalle. Secante cuadrado menos tangente cuadrado, por la clase anterior de identidades trigonométricas pitagóricas, sabemos que esto es 1. ¿De acuerdo? Secante cuadrado menos tangente cuadrado es 1. Entonces voy a reemplazar aquí 1. Ajá. Bueno, como eso es 1, ¿de acuerdo? Como ello es 1, entonces, ¿qué me quedaría? Bueno, me va a quedar, ya me va a quedar, en este caso, me va a quedar, aquí me quedaría secante cuadrado más tangente cuadrado, que es esto, más 1 entre secante cuadrado más tangente cuadrado, pero acá menos 1. Ahora, ¿a qué es igual? A ver. Ahora mira, mira, mira lo que voy a hacer acá. Ahora mira lo que voy a hacer acá. Yo acá tengo secante cuadrado, ¿no? Aquí tengo secante cuadrado. Y acá aparece tangente cuadrado más 1 o 1 más tangente cuadrado, que es lo mismo. Por identidades pitagóricas, eso es secante cuadrado. Claro, 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Acá tengo secante cuadrado menos 1. Mira, secante cuadrado menos 1. Eso es tangente cuadrado. Más tangente cuadrado. Ahora, si yo sumo secante cuadrado más secante cuadrado, se entiende que eso saldría, de acuerdo, eso saldría dos veces secante cuadrado.
Y tangente cuadrado más tangente cuadrado, dos veces tangente cuadrado. El 2 se va. Y me quedaría lo siguiente. Me va a quedar. Ya, me va a quedar. Secante cuadrado, que es 1, entre coseno cuadrado. Y tangente cuadrado, que se puede expresar como seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Bueno, coseno cuadrado se va. Y lo que me va a quedar sería simplemente 1 entre seno cuadrado. Y 1 entre seno cuadrado, todo el mundo sabe que eso es cosecante cuadrado. Y ya está resuelta la pregunta número 1. ¿Correcto? Bueno, estamos en el grupo AB, así que hay que tener en cuenta eso. Ya es el grupo AB, ¿de acuerdo? El nivel es distinto. Correcto, hay que entender eso, ¿ya? Es el grupo AB. Por esa razón he colocado ejercicios más complicados. El grupo AP de pronto es un poco más sencillo. Correcto, ya. Esa es la pregunta número 1. A ver, ¿se entendió la primera pregunta? Comentarios, por favor, comentarios. Ok. Ya, la 2 dice que es un cuarto. A ver, voy a desarrollar la pregunta 2, ¿de acuerdo?
A ver, vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Dicen que sale un quinto, otros dicen que sale un cuarto. Vamos a verificar la idea. A ver, verificamos. En esta pregunta número 2, ya en esta pregunta número 2, habría que recordar las formulitas, ¿no? ¿A qué es igual seno a la cuarta más coseno a la cuarta, ¿no? Eso es 1 menos 2 veces el seno cuadrado por el coseno cuadrado, ¿sí o no? Mientras que seno a la sexta más coseno a la sexta es 1 menos 3 veces seno cuadrado por coseno cuadrado. ¿Correcto? Igual a 3 medios. Ahora, multiplico en aspa, ¿no? El 2 multiplica todo él. Sería 2 por 1, 2, menos 2 por 2 sería 4 veces el seno cuadrado por el coseno cuadrado, igual a 1 menos 3 veces por 3. Es 3 menos 9, ¿no? Seno cuadrado, coseno cuadrado. Entonces, las variables las pongo a un miembro y los números al otro. Este menos 9 pasa al otro miembro con signo cambiado. Sería 9 seno cuadrado por coseno cuadrado. Menos 4 veces seno cuadrado por coseno cuadrado. Igual a 3 que quedó acá. Y el 2 lo acompaña cambiando de signo. Ahora, 9 menos 4, ¿a qué va a ser igual? A 5, ¿no? 5 veces el seno cuadrado por el coseno cuadrado igual a 3 menos 2, que es 1. Y de acá, señores, tendríamos que el seno cuadrado por el coseno cuadrado es un quinto. Y de esa forma se obtuvo la respuesta a la pregunta número 2. Un quinto de respuesta. ¿Se entendió? A ver, comentarios. ¿Se entendió la pregunta número 2? Ah, ¿se ha entendido la 2, chicos? Ustedes dirán. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Entonces quedó entendido, ¿no, muchachos? Ok. Entonces vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Pero para hacer la siguiente preguntita, tú tienes que recordar algo muy, pero muy importante. Vamos a recordar algo acá. Mira, si yo tengo seno de alfa, ya, a ver. Vamos a colocar por acá. Mira, si yo tengo por acá 1 más seno más coseno al cuadrado, esto va a ser igual a 2 por 1 más seno por 1 más coseno. ¿De acuerdo? Ya, y bueno, el signo varía, ¿no? Si acá, por ejemplo, fuese menos y acá fuese más, acá sería menos y acá más, ¿no? O si acá fuese menos, menos, él sería menos, menos. ¿De acuerdo? Va a depender justamente la ubicación del signo, ¿no? Para colocarlo acá, ¿ya? Eso es importante, ¿correcto? Esto es muy importante. Entonces, en base a ello,
Yo aquí tengo por dato, ya, que 2 multiplicado por 1 más seno, más coseno al cuadrado, va a ser igual a 2k multiplicado por 1 más seno y por 1 más coseno. A partir de esta condición me piden hallar el valor de k. Entonces, en primer lugar, lo que tengo que hacer es simplificar el 2, porque se puede hacer, ¿no? Esto, ¿no? 2 acá se va. Ahora, aplico la fórmula. ¿A qué es igual 1 más seno más coseno al cuadrado? A eso es 2 por 1 más seno por 1 más coseno. Y aquí a la derecha aparece k por 1 más seno por 1 más coseno. Y mira qué pasó. 1 más seno con 1 más seno se fue. 1 más coseno con 1 más coseno se fue. ¿Y qué te quedó? Que k es 2. Y listo. Ya está resuelta la pregunta número 3. ¿Se entendió, niños? ¿Se ha entendido la pregunta 3? Analicen, por favor, analicen. Me indican si se ha entendido la 3. Bien. Listo. Entonces vamos a pasar a la pregunta número 4. Pregunta 4, señores. ¿Cuánto sale, por favor? 4. Dime, dime.
¿Hay alguna consulta, alguna duda, algo? Preguntas, dudas, chicos. Ya, a ver, veamos la pregunta número 4, ¿de acuerdo? En la pregunta 4, en esa pregunta 4, hay que recordar algunas identidades de pronto auxiliares, ¿no? Una identidad auxiliar conocidísima, ¿no? A ver, la voy a poner por aquí. Tú tienes que recordar que si tienes cosecante más cotangente igual a m, entonces cosecante menos cotangente es 1 entre m. Bueno, eso se sabe, ¿no? Por teoría. Ahora, acá me dan como dato que cosecante más cotangente es 3. Entonces, eso quiere decir que cosecante menos cotangente es 1/3. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hago? Pues simplemente voy a sumar. Y cuando yo sume, digo cosecante más cosecante es 2 veces cosecante. Más cotangente menos cotangente se va. Y acá sumo 3 más 1/3. Bueno, 3 más 1/3, ya 3 sumado con 1/3, ¿es cuánto? Es 10/3. Sacando mitad, acá me quedaría 5. Por lo tanto, la cosecante de teta va a ser igual a ¿cuánto? A 5/3. La respuesta sería la B. ¿De acuerdo? La respuesta sería la B. ¿Ya? Beso. Bien. La pregunta 5. ¿Cuánto sale, por favor, la 5? A ver, intenten. A ver, ¿cuánto sale esa pregunta, señores? ¿La hicieron o no? La pregunta número 5.
Salió nada. A ver, seno me dicen, ¿no? Ya. Bien, escuchen acá, por favor, la solución. Ya, escuchen la solución, por favor. Es importante esto, ¿ya? Escuchar la solución, por favor. Miren, en primer lugar, hay que tener en cuenta ciertas, ya, ciertos conceptos que se manejan en álgebra, ¿no? ¿Ya? Ciertas definiciones. Como por ejemplo, la raíz cuadrada de un número al cuadrado, esto es valor absoluto de x. Ajá. Y a su vez, valor absoluto de x será x cuando x es mayor o igual a 0 y será menos x cuando x es menor que 0. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, por ejemplo, valor absoluto de 8, como lo que está dentro es positivo, porque 8 es positivo, entonces las barras se van y me queda 8. Mientras que acá tengo valor absoluto de menos 8. Como lo que está dentro de las barritas es negativo, entonces si eso es negativo, lo que se hace es anteponerle un menos a este menos 8 para que se haga positivo 8. Eso es definición de valor absoluto. Entonces, ahora sí. Con esa previa, ya puedo desarrollar esta pregunta 5. 5. Me dicen lo siguiente. Raíz cuadrada, ya, raíz cuadrada de 1 más 2 veces seno por coseno y esto menos seno por cotangente. Entonces, la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces seno por coseno, este 1 más 2 veces seno por coseno es conocido. 1 más 2 veces seno por coseno se puede escribir como seno más coseno al cuadrado. Ah, ya era conocido, ¿ves? Y esto menos seno por cotangente. Pero cotangente se puede escribir como coseno sobre seno. Entonces, ahora te pregunto, raíz cuadrada de seno más coseno al cuadrado, ¿a qué es igual? Valor absoluto. Muy bien. Valor absoluto de seno más coseno. Y acá los senos se van y me quedaría menos coseno. Ahora. Hay un dato muy importante que te han dado aquí. Mira. Alfa es mayor que 0, pero menor que 90. O sea, conclusión, alfa es agudo. Y si un ángulo es agudo, sus razones trigonométricas son positivas. O sea, seno de alfa es positivo. Coseno de alfa también es positivo. Si yo sumo un positivo más un positivo, ¿qué me da? Un positivo. Ah, conclusión, lo que está dentro de esas barras es positivo. Y si es positivo, las barras se van. Y si se van, me quedaría seno más coseno. Y esto menos coseno, que está en esta parte. Bueno, simplifico los cosenos y al final la respuesta sería simplemente seno de alfa. Y ya está. Ya está resuelta la pregunta número 5. A ver, me indican si se entiende o no, o tienen alguna duda, alguna consulta, por favor.
A ver, vamos a contestar a la pregunta de Juan. Claro, es la definición. Se cumple eso. Se cumple que si todo lo que está dentro de las barras es positivo, las barras desaparecen. Y si no fuese así, se le antepone un negativo, ¿no? Es la definición. Ok, vamos a explicar entonces la siguiente pregunta. En la pregunta número 6, mira, en la pregunta número 6 me dan como dato, ya en esta pregunta 6 me dan como dato que el seno más el coseno es 5 cuartos. Entonces, me piden obtener tangente más cotangente. Pero, ¿qué te parece si este dato lo elevo al cuadrado? Bueno, si lo elevo al cuadrado, esta parte que está acá es recontra conocida, pues seno más coseno al cuadrado es 1 más 2 veces seno por coseno. Y 5 cuartos al cuadrado es 25 entre 16. Ahora, tengo por acá 2 veces seno por coseno y ese 1 lo voy a pasar a restar. O sea, sería 25 entre 16 menos 1. Ahora, 25 entre 16 menos 1 sería 9 entre 16. ¿De acuerdo? 9 entre 16. El 2 pasa a dividir. ¿Correcto? Y tendría que seno por coseno es 9 sobre 32. Porque el 2 pasó a multiplicar a 16. Ahora, invierto 1, ya 1, entre seno por coseno es igual a 32 novenos. He invertido ambos miembros. Claro, ¿no? El alumno dirá, profe, pero ¿por qué invierte? Ya, yo he invertido por esta razón. He invertido porque aquí me doy cuenta que esto lo puedo escribir como 1 entre seno por 1 entre coseno, igual a 32 novenos. Pero 1 entre seno es cosecante y 1 entre coseno es secante. Entonces, conclusión, secante por cosecante es 32 novenos. Pero sabemos por identidades auxiliares que secante por cosecante es lo mismo que tangente más cotangente. Entonces, de aquí saldría la respuesta. ¿Ves? Todo es full identidades. Todo es full identidades. ¿De acuerdo? Todo es full fórmula, como podrás observar. Que hay que saber de memoria, que hay que saber manejar, ¿no? Esas identidades. ¿Ya? Primero acá elevé al cuadrado, apliqué una identidad auxiliar, pasé a restar el 1, operé acá, pasé a dividir el 2 y me salió 9 sobre 32. Lo invertí para poder obtener 1 entre seno por 1 entre coseno, que es secante por cosecante, y esto es tangente más cotangente, que es lo que me pedían, ¿no? Respuesta, la D, 32 novenos, ¿de acuerdo? 32 novenos.
Listo, ya está. Esa es la pregunta número 6. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Dudas, preguntas? A ver, pasen a hacer la pregunta 7. Me dicen que es la D. Otro por ahí me dice que es la A. Ya. A ver, desarrollemos esa pregunta, ¿de acuerdo? A ver, mira, voy a aplicar la definición, ¿ah? Algo que ustedes conocen, ¿ah? Miren, en primer lugar, raíz cuadrada de seno más coseno al cuadrado, que es igual a valor absoluto de seno más coseno. Y esto más coseno. Pero hay un detalle, pues, hay un detalle. Ya, hay un pequeño detalle que hay que tomar en cuenta, ¿no? El detalle es el siguiente. Ya, es que X pertenece al tercer cuadrante. O sea, X está ubicado en el tercer cuadrante. Y si X está ubicado en el tercer cuadrante, lo que podemos asegurar con respecto a esto es que el seno en el tercer cuadrante es negativo, al igual que el coseno en el tercer cuadrante es negativo. Conclusión, la suma de un negativo más otro negativo es un negativo. O sea, eso quiere decir que lo que está dentro de las barras es negativo. Y como es negativo, por la definición del valor absoluto, se le antepone un menos para que todo esto se haga positivo. Eso es la definición. Ahora, el negativo cambia de signo a todo lo que está en el paréntesis. Y mira, ve, mira. Apareció menos coseno más coseno. Como son opuestos, se van. Y la respuesta que me quedaría sería E igual a menos seno de X. Listo. Acá es X, ojo, ¿ya? La respuesta es la D. Menos seno de X. A ver si me confirman si se entendió, por favor.
Claro, ver el, a ver, lo que ustedes tienen que darse cuenta es en este problema número 7 es el cuadrante. Este cuadrante. Como X está en el tercer cuadrante, ahí el seno es nega y el coseno es nega, por lo tanto, toda esta suma es negativa. Y ahí aplico la definición. En cambio, en la pregunta anterior que habíamos visto, acá, date cuenta que alfa está ubicado en el primer cuadrante, es agudo, ¿no? Y como es agudo, todo esto es positivo y las barras se van. Esa es la diferencia, pues, entre ambos ejercicios. ¿Ya? Bien, esa es la pregunta 7. ¿Correcto? Esa es la pregunta 7. Ahora, vamos con la pregunta 8. Ojo, que la pregunta 8 es de mayor nivel, Atentos acá, por favor, atentos acá. Esto ya es de mayor nivel, Vuelas acá, ya fuiste, Bueno, yo estoy colocando preguntas de mayor dificultad, porque son A, B. ¿Ya? Si no, la siguiente clase coloco menos nada más y se acabó. No problema. Bajo el nivel y punto, ¿no? A ver, veamos. Están ahí, ¿no, chicos? Están atentos, ¿no? Están atentos, ¿no? A lo que voy a hacer. Esta pregunta 8 es la pregunta, ¿ya? Ya, esta es la pregunta. Ya esto de acá es un muy buen nivel. A ver, empecemos. En primer lugar, tengo como dato que F de tangente cuadrado más cotangente cuadrado va a ser igual a secante a la cuarta más cosecante a la cuarta. Pero hay un detalle. ¿Qué te parece? ¿Ya? ¿Qué te parece si secante a la cuarta lo expresas como secante cuadrado al cuadrado más cosecante cuadrado al cuadrado? Es lo mismo, no ha habido ninguna variación. Es lo mismo, es lo mismo. Ahora, secante cuadrado se puede reemplazar por 1 más tangente cuadrado. Mientras que cosecante cuadrado lo reemplazo por 1 más cotangente cuadrado. Bueno, creo que hasta allí. Hasta allí es sencillo, es fácil. Hasta ahí. Ahora, otro detalle. Otro detalle. Vamos a desarrollar, ya vamos a desarrollar esto, ¿no? ¿A qué es igual 1 más tangente al cuadrado? Bueno, eso es 1 más 2 veces tangente cuadrado más tangente a la cuarta. He aplicado binomio al cuadrado, ¿no? Que es un trinomio al desarrollarlo. Y con el siguiente lo mismo. 1 más 2 cotangente cuadrado más cotangente a la cuarta. Hasta allí. ¿Todo bien, chicos? A ver, pregunto en el chat. Hasta allí. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, miren lo que va a pasar. Acá viene lo interesante, En la siguiente línea, ya en la siguiente, acá en esta línea voy a ordenar nada más. A ver, acá ordeno. Voy a colocar por acá tangente a la cuarta. Por acá voy a poner
cotangente a la cuarta. Luego aquí voy a colocar 2 veces tangente cuadrado más 2 veces cotangente cuadrado. Y me sobra 1 más 1, 2. O sea, acá yo podría colocar 2, ¿no? 2. Pero 2, yo lo puedo expresar como 2 por tangente cuadrado por cotangente cuadrado, ¿no? ¿O no es lo mismo? Claro que es lo mismo, porque esto es 1, pues. Colocar 2 tangente cuadrado por cotangente cuadrado o colocar solo 2 es lo mismo. Pero yo le he puesto así, con una intención, que ahorita vas a ver. Pero hasta ahí se entiende, a ver, indícame, ¿hasta allí se entiende? Ya. Ahora, en esta línea viene lo bonito, lo precioso, lo hermoso. Acá viene lo hermoso, ¿ya? Acá viene lo interesante. Mira, acá tengo f de tangente cuadrado más cotangente cuadrado igual. Jovencitos, estos tres, ¿saben qué forman? Esos tres forman tangente cuadrado más cotangente cuadrado al cuadrado. Y esto que está aquí, al factorizar el 2, aparece tangente cuadrado más cotangente cuadrado. ¿De acuerdo? Voy a ordenarlo. Aparece tangente cuadrado más cotangente cuadrado. Ahí está. Y ahora, hábilmente, voy a hacer un cambio de variable. A tangente cuadrado más cotangente cuadrado le voy a llamar un A. Él sería A. Y él también sería A. Entonces, ¿qué puedes observar que queda? Queda que f de A es igual a A al cuadrado más 2 veces A. A eso hemos llegado. A eso hemos llegado. Ahora, ¿qué te están pidiendo? Bueno, yo observo que me piden f de 2 más f de 3. Entonces puedo aplicar mi álgebra, ¿sí o no? Si yo quiero f de 2, yo reemplazo aquí 2. Sería 2 al cuadrado más 2 por 2. Y si quiero f de 3, reemplazo aquí 3. Ah, o sea, sería 3 al cuadrado más 2 por 3. Pero 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 es 4. 3 al cuadrado es 9. Y 2 por 3 es 6. Suma 4 más 4, 8, más 9, 17 y más 6, 23. Y esta sería la respuesta a la pregunta número 8. ¿Qué tal el nivel? A ver, apreciaciones. ¿Qué tal el nivel de la pregunta? Claro, esa pregunta es
de otro nivel, ¿me entienden? Es de otra dificultad, ¿ya? Es de otra dificultad. Ya lo hago, ¿por qué? Para que ustedes tengan idea, ¿no? Ya, sí, tómenle foto, chicos, tómenle foto, ahí está. Ya, lo hago justamente para que ustedes puedan tener una noción mejor, ¿no? De todo ello, ¿no? Claro, tiene su nivel, pues, ¿no? Definitivamente tiene su nivel, ¿no? Esa es la pregunta número 8, muchachos. Tómenle su fotito. Ya, tómenle su foto. Y voy a terminar la clase con la pregunta número 11. Con esto nos vamos. ¿De acuerdo? Nos vamos con la 11. Bien. Escuchen acá, por favor. Vamos a desarrollar la pregunta número 11. A ver, atentos acá, muchachos. ¿Están ahí, no, chicos? Para hacer la 11, ¿están ahí? ¿Todo bien? Ok. Esta pregunta también es una pregunta bonita. ¿Ya? Esta pregunta es de otro nivel también. ¿De acuerdo? Es de otro nivel. Miren, ustedes en álgebra, han hecho en algún momento esto. Lo voy a recordar simplemente. En álgebra, en algún momento, ustedes hicieron esto, ¿no? Dijeron acá, 1 más m más m cuadrado más m. A ver, miren acá. ¿Sí o no? Más m cubo, así al infinito. ¿Cómo hacían ustedes esto? Bueno, el profesor de álgebra decía, a esto igualalo a. A partir de m, factoriza justamente m y te va a quedar adentro 1 más m cuadrado, más m cubo, así al infinito. Igual a. Pero esto, chicos, esto es a, decía, ¿sí o no? Y de allí, ustedes podían hallar el valor de A, que era simplemente igual a ¿quién? Ah, ya pasa acá a restar A menos M por A, factorizan A, me quedaría 1 menos M, y bueno, pues, acá aparece 1 entre A, bueno, 1 entre 1 menos M, perdón, igual a A. Este método, ¿lo han hecho ustedes o no en álgebra? A ver si me confirman si eso han hecho en álgebra o no en algún momento. ¿Eso han hecho en álgebra o no en algún momento? Hablen. Y si no, ya lo han aprendido porque lo acabo de hacer ahorita yo. Bueno, si lo acaban de aprender, a buena hora. A buena hora. Ya, eso de allí se ve en el curso de álgebra, en la parte de radicación, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso voy a aplicar acá. Mira, mira, eso voy a aplicar acá. Si yo tengo 1 más seno cuadrado, más seno cuarta, más seno sexta al infinito, entonces yo podría factorizar acá seno cuadrado, ¿sí o no? Si factorizo seno cuadrado, ¿qué me quedaría dentro? 1 más seno cuadrado más seno a la cuarta, ¿no? Más seno a la sexta, así al infinito, igual a ¿quién? Igual a P. Ahora, esto que está aquí se reemplaza por ¿quién? Por P. O sea, tendría 1 más P seno cuadrado, porque he multiplicado a seno cuadrado, igual a P. Pero P seno cuadrado pasa a restar y tendríamos esto.
Factorizando p, me quedaría dentro 1 menos seno cuadrado. ¿Pero a qué es igual 1 menos seno cuadrado? Coseno cuadrado. O sea que 1 entre p es igual a coseno cuadrado. Conclusión. P a la menos 1 es coseno cuadrado. Y a esto le llamo 1. Eso he obtenido aplicando el método que les he enseñado a continuación, hace un momento. Ahora, haciendo lo mismo, porque es la misma idea, ¿sí o no? A ver, haz lo mismo, ¿cómo sería? 1 más coseno cuadrado, factorizo, ¿y qué me quedaría dentro? 1 más coseno cuadrado más coseno a la cuarta al infinito igual a Q. ¿Pero esto por quién se reemplaza? Por Q. O sea, 1 más Q coseno cuadrado es igual a Q. 1 es igual a Q menos Q coseno cuadrado. Factorizo Q y dentro me quedaría 1 menos coseno cuadrado. ¿Pero qué cosa es 1 menos coseno cuadrado? Ah, eso es seno cuadrado. Entonces, cuando pase a dividir, tendríamos qué cosa. Tendríamos que Q a la menos 1 es igual a seno cuadrado. Y a esto le llamo 2. Luego, lo que sabemos por el tema de identidades trigonométricas es que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Bueno, eso se cumple en identidades trigonométricas en este capítulo. Entonces, en vez de seno cuadrado, ¿qué voy a poner? Mira, en vez de seno cuadrado, ¿qué puedes poner? Q a la menos 1. En vez de coseno cuadrado, P a la menos 1. Y esa suma sería 1. Respuesta, la A. ¿De acuerdo? La A. Y listo, jóvenes. Salió esa pregunta número 11. Bien, chicos. Espero que la clase de hoy haya sido muy productiva. Y bueno, pues conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¿De acuerdo? Ahí tómenle foto. Y ya nos volveremos a ver la próxima semana. Listo. Cuídense mucho, chicos. Gracias por todo. Hasta luego.